Muy buenas, gente. Continuamos con Empyrion Galactic Survival. Estamos en el DLC Dark Faction. Y aunque parezca mentira, gente, estamos en el mismo punto donde lo dejamos en el capítulo pasado. El que llegó hasta el final, pues probablemente esté flipando. Estamos en el mismo lugar exactamente. Este planeta era un planeta totalmente tropical. Y yo lo único que he hecho ha sido farmear, he estado farmeando un montón, farmeando. Y lo que ocurre cuando pasa el tiempo en el DLC Dark Faction es que si veis el cuadradito ese de arriba a la derecha se va rellenando. Y al rellenarse, todos los sistemas se van infectando, pues de esa facción oscura, y la infección ha llegado aquí. Entonces, en ese momento, empiezan a caer esta especie de meteoritos del espacio o algo así, y se infecta completamente el planeta. Y ya veis que se vuelve una auténtica locura. Eso sí, está bien porque aun y todo estas plantas puedes seguir quitándolas, te sigue dando recursos, madera y demás, ¿vale? Entonces, puedes seguir, digamos, farmeando si necesitas. Y os enseño en el mapa donde estamos. En el lago este que era totalmente paradisíaco en el anterior capítulo, pues estamos en ese punto. Lo único que le he hecho a la nave capital, a la Elysia, es una plataforma para que pueda asentar los trenes de aterrizaje y estar estable, porque la dejamos metida en el agua. Y bueno, os dije que nos íbamos a poner con el tema de hacernos una base aquí, pero es que creo que inicialmente no va a ser el caso, porque es que me da puto asco estar así. Entonces, ¿qué es lo que ocurre y cómo funciona este DLC? Bueno, no tengo nada más de lo que nos hicimos en el anterior capítulo. No me he hecho, no me he crafteado nada, no me he desbloqueado nada en los árboles de habilidades. Lo único que he hecho es farmear. Farmear y mapear este planeta, ¿vale? Este planeta lo he mapeado brutalmente y lo he farmeado. Bueno, hay algunas zonas que me quedan por mapear, pero lo he farmeado, bueno, he farmeado bastante. Al menos unos 2000 o así de cada tipo de recursos. Cuidado que estoy oyendo algo. Cuidado que aquí te vienen los putos infectados. Y sé que es súper oscuro, gente, pero no se ve, ¿vale? Entonces lo que he hecho es farmear, básicamente farmear. Estoy oyendo. Creo que mis torretas están. Las torretas de la nave puede ser que estén disparando, Vale, porque aquí vienen y te atacan. Todos los que te atacan ya en este punto están infectados. Entonces, vamos a ver. Este planeta forra. Este planeta era el planeta hogar de los. Bueno, todo el sistema de los Polaris. Y ya que caen bien los Polaris, son majetes, pues vamos a echarles un cable. Y de lo que se trata este DLC es de ir liberando. De ir liberando planetas y de ir liberando sistemas. Vamos a ver en el mapa este planeta, este sistema, cómo se ve que está infectado. Veis que aquí forra pone dos exclamaciones arriba a la derecha. Y si nos vamos al sistema, bueno, este sí, concretamente este sistema, si quitamos aún más zoom, vemos que forra es este punto y todo este sistema que es de los Polaris, vale, voy a poner aquí territorios, toda esta zona que es de los Polaris, el clúster este, veis que está completamente infectado. Todos los que tienen ese hexágono encima suyo son que los planetas de ese sistema están infectados. ¿Cómo se desinfecta? Bueno, cuando se infectan, aparte de esta lluvia de meteoritos, se van poniendo microbasecitas muy cutrecitas, que no tienen creo que ni núcleos, son muy pequeñitas, no tienen prácticamente nada. Pero una base en el planeta se pone súper tocha, que es la base, que os dejaré la capturita, digamos, del menú inicial, que es un pilar gigante. Entonces, el funcionamiento del DLC es, te van infectando, los planetas se infectan con ese pedazo de pilar, y cuando raideas ese pedazo de pilar, que es una base brutal de grande y bastante laberíntica y son diferentes, liberas el planeta de la infección. Entonces eso es lo que vamos a hacer, porque es que ponerme aquí a hacer una base me da puto asco. Y digamos, en la nave Elysia inicialmente tienes un poquito así como que de todo, ¿vale? ¿Me puedo subir por aquí por el hangar? Sí, pues venga, subimos por el hangar, ¿vale? Y ya nos vamos al tema. Entonces tenía que darle bastante contexto a esto, ¿vale? Porque pues sí, no nos vamos a ir directamente, pero quiero ir a la cabina de mando y desde ahí lo ubicamos en tema con los contenedores, el farmeo que estaba haciendo y tal, ¿vale? Entonces esta nave está muy bien, está bastante cheta, pero te sirve de bastante poco al principio. Bueno, a ver, te sirve para no hacerte tú una base, pero ya lo iremos viendo, porque al estar infectados los planetas, estamos con el tema de la anomalía electrostática y las naves pierden muchísima eficiencia. Entonces van muy despacio, por eso el tema de ir liberando los planetas, para seguir, digamos, con eficiencia en tu nave, etcétera. Bueno,
lo que os quería enseñar. Vamos a ver sobre todo los contenedores. Este es uno, que es donde voy a ir guardando las cositas relacionadas con el personaje. Digamos un segundo set de armas, munición, lo típico, ¿vale? Y luego la caja buena, la caja potente, es este controlador de contenedor, que aquí es donde he hecho todos los farmeos. Y tenemos que empezar por un punto importante. En este punto necesitamos, y ahora vamos a ver para qué, 10 condensadores y 10 espirales flux, ¿vale? Porque si recordáis, cuando nosotros íbamos haciendo saltos hacia esta posición... Bueno, esto no he necesitado farmear recursos raros. Los recursos que he farmeado han sido los de este planeta normalitos. Y eso sí, todos los contenedores de la nave en todos tenían cosas. Y con eso es con los que me he hecho los 10 espirales flux. Quiero decir que no he necesitado irme a otro sitio. Es con lo que hemos ido sacando la aventura y con los materiales normalitos, ¿vale? Entonces, con estos... Con estas 10 espirales flux y los otros 10 condensadores, pónmelos por aquí. Con esos vamos a reparar el motor de salto, el motor de curvatura, ¿vale? Porque según el juego te trata así, según vas iniciando aventuras, según vas haciendo saltos, primero te baja de 100 años luz a 50, luego de 50 a 30 y ahora estamos en 30. Entonces podemos hacer saltos muy pequeños y en esta consola que está al lado del motor de salto te dice, por aquí... que esta overload reduce, que se ha reducido en 30 la distancia. Y que si lo quieres reparar, te pide 10 espirales flux y 10 condensadores. Pues le das y se repara. Lo que no sé. Entonces ahora mismo ya tiene otros los 100 años luz típicos. Bueno, 150, ¿vale? Lo que no sé, ¿vale? Eso ya sí que no os lo sé decir. Habrá que ir viéndolo. Es si se vuelve a joder o no. Eso es lo que no sé. Habrá que ponerle a la nave más generadores. Habrá que ponerle mejor el tema de los... Habrá que reubicar la propulsión a esta nave para que sea capaz, digamos, de compensar de alguna forma esa falta de eficiencia por la anomalía del extractor. Lo iremos haciendo, son cosas que iremos haciendo, lo iremos viendo todo por partes, ¿vale? Y hoy lo que quería hacer importante, antes de irnos a buscar ese pilar de este planeta, porque quiero liberarlo de la infección, ¿vale? Que los polares ya os digo que son buena gente, ¿vale? El pilar de este planeta, el que ha spawneado en este planeta... Lo tengo identificado. Estas son las bases pequeñitas que os digo que no merece ni la pena ni ir, ¿vale? Pues si quieres farmearte un poco de simelite, puedes ir, pero es que no son. Si nos pilla alguna de camino, igual la vemos, pero son como una especie de nidos de los bichos esos, alien y poco más, ¿vale? Entonces, el pilar está más o menos puesto por esta zona, ¿vale? El pilar no lo tengo mapeado, pero lo he visto, entonces está más o menos por esta zona. Luego iremos. Pero antes de eso, quiero empezar a desbloquear porque nos va a hacer falta. Tema de habilidades del árbol de simelite, ¿vale? Entonces, en todo este farmeo que yo os digo, me han ido apareciendo NPCs, he ido matando NPCs de estos, y algunos te traían simelite, aparte de lo que hemos ido looteando en capítulos pasados, y lo que tengo ahora mismo de simelite, lo voy a coger todo en mi inventario, que lo tengo por aquí. Bueno, todo no, vale, todo no, de momento no me quiero pillar los dedos. Vamos a pillar 3/4 partes. Vamos a dejarnos 20 de simelite ahí, ¿vale? Por ejemplo, nos dejamos 20 de simelite en el contenedor y con estos 62 de simelite, ¿vale? Vamos a empezar a desbloquearnos el árbol de simelite, ¿vale? Entonces, en resumen, os digo que para desbloquear este árbol de simelite vas a requerir aproximadamente más de 10.000 de simelite. Es decir, más de 10.000 de esto, ¿vale? Y luego, aparte, la construcción de los propios bloques te requiere mucho más simelite. Así que imaginaros el farmeo de ese material. Por eso es la clave de este DLC que hay que hacer. ¿Cómo se desbloquea este árbol de simelite? Bueno, pues poniendo la Research Station. Entonces nos vamos a meter en dispositivos y vamos a crear una Research... Bueno, creo, no sé si la tengo que desbloquear inicialmente. Vale, ya la Research Station ya la tengo desbloqueada. Viene desbloqueada de por sí, ¿vale? Entonces nos metemos en el constructor nuestro, que estoy utilizando este constructor A, accedemos y por aquí tendré el tema de la simelite, es esto, ¿vale? Research Station. Vale, pues esto me lo va a hacer muy rapidito. Entonces hay que instalarse esta estación de investigación de simelite que vamos a ir yendo porque me lo pondré... A ver, realmente luego... Igual me lo pongo aquí. Esto es un poco macarra, si me lo pongo aquí... A ver, no sé si voy a tener hueco. Me lo voy a poner en el hangar y luego si no tiraremos de... Yo creo que sí. Me voy a poner en el hangar y luego tiraremos de control remoto igual para... O sea, de panel de control para ir desbloqueando lo que sea, ¿vale? O si no, iremos al hangar y ya está. Porque en el hangar vamos a tener mucho más espacio. Vale, el hangar está en la planta menos uno por aquí por detrás. Bien, en esta zona aquí nos pondremos generadores extra. Que por cierto, que sepáis que esta nave viene con varios generadores apagados, ¿vale?
Por eso entra tan, tan fácil al principio en sobrecarga, ¿vale? De los 6 generadores que tiene inicialmente grandes, 2 de ellos vienen apagados. Así que hay que encenderlos, ¿vale? Para que no entre tan fácil en sobrecarga. Vamos a ver si ya tengo por aquí hecho la simelita. Acceso. Accedemos por aquí. ¿Me has hecho ya el tema? Aquí está, ¿vale? Research Station. No sé si me entrará en mi inventario. ¿Por peso? No me entra por peso. Pues venga, accedemos aquí con F4. Me lo pongo por aquí. Muy bien. Y me lo coloco. Entonces, en esta parte de aquí, esta parte es importante. Porque tenemos el tema para reparar la armadura. Que, por cierto, la tengo prácticamente para reparar, ¿vale? Entonces, vamos a aprovechar y reparamos la armadura nuestra para ir en condiciones. Creo que con el simerite se va jodiendo porque ya la había reparado, ¿vale? Bueno, me la vuelvo a poner por aquí. Ah, por cierto, en este planeta había varias estaciones de NPCs de los Polaris, de Traders, y he comprado algún refuerzo que me hacía falta, ¿vale? En esas estaciones de los Polaris, antes de la invasión, de la infección, por así decirlo, ¿vale? ¿Cómo? Bien fácil. Lo que me estaba haciendo es hacerme un montón de pomadas antibióticas y vendas a porrillo con plantas, las vendía a esos Traders, sacaba créditos y con esos créditos me he comprado algún refuerzo, ¿vale? Que me vienen bien. Entonces, de momento, vamos así. También me he comprado un EVA. Hoy sé que es mucho de hablar porque hay que darle contexto a todo ese farm importante que ha habido. Bien. Vamos a la T, nos ponemos el tema de la estación de investigación de Simelita. Me da un poquito igual dónde. A ver, ahí hay un botón, ¿eh? Ahí hay un botón, pues... a ver, aquí hay un par de asientos. Si me lo pongo, por ejemplo, aquí, estoy en la puta mitad de la puerta, ¿no? Yo qué sé, me lo voy a poner en la puta mitad aquí porque este de aquí me importa bastante poco. Bien, una vez puesta la estación de Simelita, accedemos a ella. Y nos dice, bueno, que básicamente es... para desbloquearte el árbol de habilidades y para poder utilizar los nuevos bloques, tecnología de la facción oscura y no sé qué, ¿vale? Y puedes o empezar la investigación o meterle puntos. Entonces, lo primero que hay que hacer para poder investigar significa que desde aquí, es de donde luego tú desbloqueas la rama de Simelita. Tú no la desbloqueas de aquí, yo le doy aquí y no la desbloqueo desde aquí. Necesitas desbloquearla desde este banco de investigación. Entonces, lo de Star Research es eso, ¿vale? Pero... para poder empezar la investigación, necesitas primero meterle puntos. Entonces, inicialmente, estos de Raus y Melite, que son los que tengo en mi inventario, dan cada uno un punto, si no me equivoco. Los de Refinada creo que dan 2 puntos cada uno. Y los de Procesada creo que dan 3 puntos cada uno. Me parece que va así el tema. Entonces, como yo inicialmente solo tengo Simelita Raus y tengo 60, una cosa así, me dejará meterle 60 o algo así, ¿vale? Y nos dice aquí, convierte all... ¿vale? Uno por ítem, eso es. Entonces, yo le voy a decir que me lo meta todo a puntos, ¿vale? Y ya tenemos, aquí te lo pone arriba, 62 puntos. Ahora podemos gastar esos 62 puntos en la investigación. Vamos a empezar, ¿vale? Si le damos contexto, inicialmente no tenemos nada que elegir. Te va a desbloquear Simelite Raw, Simelite Refinada, Procesada. Y una vez que llegues a Procesado, entonces te va a dar opción de elegir, ¿vale? Tema de armas de cuerpo a cuerpo, las espadas, arco, iremos utilizando cositas. De momento vamos a empezar suave, ¿vale? Multitool de tier 2 de Simelite, que es muy importante al principio, ¿vale? Para poder, digamos, manejar esos bloques de Simelite. Luego el taladro de Simelite también. Luego es súper importante el neutralizador de campo de Simelite, porque si veis que en mi arma... ¿vale? Yo intento ahora disparar, o bueno, ahora no me lo pone, pero veis que delante del arma hay como una especie de rayos. Eso es que mi arma está siendo afectada por ese campo y hace menos daño, y toda la nave también. Entonces, ese bloque lo que te hace es neutralizar, por así decirlo, ese campo, ¿vale? Este de aquí, ¿vale? Por supuestísimo que luego las armas, que son las únicas armas que van a ser capaces de destruir esos bloques enemigos de Simelite. Así que todo esto habrá que ir haciéndolo. Pero hoy, lo único que quiero de momento... es, bueno, investigamos el RAW, es la multitud, ¿vale? Investigamos el siguiente rango, que me cuesta 3 puntos, el siguiente rango 7 puntos, y ahora es cuando digo que se te desbloquea. Aquí puedes elegir, y yo voy a elegir inicialmente devices and equipamiento del personaje. Por supuesto, necesita el personaje tener nivel 5 más, 5 plus, más de 5, pero inicialmente solo con las cosas iniciales ya subes fácil de nivel, ¿vale? Entonces, ¿qué desbloqueamos? La multitud. Quiero la multitud inicialmente, que me cuesta 27 puntos y me sobran 24. Volvemos al menú de antes. Si le vuelvo a dar en equipamiento, ya no me da acceso a nada porque me dice, no, perdona, tú con tus 24 puntos que te quedan aquí tristes,
aunque quieras desbloquear algo más de este grupo, no te doy opción porque ni tienes, ¿vale? Entonces, si yo ahora mismo de ese grupo hemos desbloqueado la multitud, quisiese desbloquear el arco, la espada de Simerita y tal, no podría directamente porque no tengo puntos suficientes. Entonces no puedo desbloquear ahora básicamente más cosas. Pero para lo que quiero la multitud inicialmente, y ya nos vamos a ir, es porque la clave, me la dijo el amigo Neo Cerberus, esto es bastante, bastante cheto, es que al haber desbloqueado ahora la multitud, ¿vale? Me estáis ayudando un montón, por cierto, muchas gracias, ¿vale? Porque el TLC al principio es un poquito duro en cuanto a entendimiento de las mecánicas y entendimiento de las putas escaleras, como siempre, que se queda el personaje trabado. Voy aquí más que nada para que mentalmente sepamos dónde estamos, ¿vale? Entonces, aquí me quiero hacer ahora la multitud. Vamos a pasar la multitud esa que nos acabamos de desbloquear en nuestro constructor avanzado, ¿vale? Vamos por aquí, cuando quieras, ¿eh? A tu ritmo. Aquí la tengo, ¿vale? La de Simerita, que consume células de energía exactamente igual. Y con esta multitud de Simerita, que me la voy a poner a hacer directamente. Por eso no quería gastar todos los puntos de Simerita, porque para hacerte la multitud requieres Simerita. Nos lo pone ahí. Solo dos, ¿vale? Solo dos. De los 20 que hemos dejado en este contenedor antes, ahora me deberían de quedar 19, 18, 19. Bueno, claro, 19 procesada. Bueno, está en ello. Está en ello, ¿vale? Con lo cual, en cuanto nos hagamos esa, esto me lo está procesando. Ahora me tendrá que hacer otro probablemente. Estos son los típicos bugs de Envirio que sigue. Ahora mismo, ¿qué está haciendo el constructor? O sea, ¿lo estás haciendo o no lo estás haciendo? ¿Veis lo que os digo, no? O sea, de repente, clon, salta. Bueno, nos hace la multitud de Simerita. Nos vamos al contenedor, la pillamos. Y ahora ya, con esta multitud de Simerita, quítame esto, ¿vale? Con esta multitud de Simerita, cambia la película. Bueno, la normal, creo que ya no haría falta ni que me la llevase, ¿vale? Cambia la película porque es algo bastante cheto. Esta propia nave en la que estamos tiene un montonazo de bloques de Simerita. Todos estos bloques son de Simerita. Entonces, claro, ¿qué es lo que hay que hacer? Por cierto, que sepáis que la nave me la he puesto en privado. Tenerlo en cuenta cuando utilicéis la multitud, ¿vale? Porque si inicialmente te viene en público, si la tienes en público y quieres recuperar ciertos bloques, imagínate quitar un propulsor entero, te lo va a devolver en cachos seguramente si no la tienes en privado. Entonces, ponerla en privado. Pero yo en este caso no quiero el bloque de Simerita entero, sino que quiero que me lo fragmente, que me dé sus componentes. Para eso utilizo desmantelar, ¿vale? Ah, multitud. ¿No tengo carga? Ah, vale, recarga. Más que susto. Utiliza la misma carga que la multitud normal, las células de energía, ¿vale? Estas de aquí. Bueno, quitamos el bloque de Simerita. Esto no lo voy a hacer con vosotros. Evidentemente, este farmeo me lo haré. Pero que sepáis que cada bloque de estos te da 10 de Simerita procesada. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que claro, luego se te cae la nave en pelotas. La nave está estapetada de Simerita, ¿vale? O sea, tiene Simerita a porrillo. Bueno, ahora voy a perder conexión. Pero la nave que se ve tiene muchísimo Simerita. Entonces, esta nave puede tener, yo que sé, 100, más de 100 bloques de Simerita. Calcular lo que os puede dar de puntos. Pero aún y todo, hace falta muchísimos puntos. O sea, muchísima Simerita más farmeo, ¿vale? Pero todos los bloques estos de Simerita de la nave, posiblemente poquito a poco me los vaya quitando yo, consiguiendo, metiéndolos al árbol para poder desbloquear más cosas. Entonces, ahora, por ejemplo, solo habiendo quitado dos bloques, ya hemos conseguido 20 de Simerita, que me los ha metido al contenedor, ¿no? Con F4. Aquí me los ha metido aquí. Hemos conseguido 20 de Simerita procesada, que si no me equivoco son 60 puntos más en ese árbol de habilidades. ¿Podría desbloquearme, por ejemplo, el arco? Sí, pero como es primer capítulo de raideo introductorio al meneo del DLC, no lo voy a hacer. Y vamos a ir con la escopeta inicial de Tier 1, ¿vale? Que va de puta madre, también os lo digo, la escopeta va de puta madre, el resto de las armas no, ¿vale? Y una vez explicado todo eso, y seguiremos desbloqueando poquito a poco, no sé si me quería desbloquear hoy algo más, yo creo que podríamos llevar una espada, tampoco estaría mal intentar desbloquear una espada, porque la espada, ya no por el daño, sino el escudo que te mete la espada. Sabéis que te mete un escudo de 1000 y la láser creo que de 2000. Está bastante cheto. Pero inicialmente vamos a intentar hacer la movida sin la espada. A escopeta. A escopeta lo puto loco, ¿vale? Ya me ha gastado 200 de comida en un momento. Bueno, entonces, explicado todo y dado contexto, creo que conveniente, porque esto casi más que una serie es una guía. O sea, porque es que es una auténtica locura el tema del farmeo y tal, ¿vale?
Encendemos propulsores de la nave, ya os digo, sin tocar la nave. Y nos vamos. Ya veis que va súper lenta, ¿no? La nave va extremadamente lenta, ¿vale? Y esto es por el tema de la anomalía electrostática. Lo primero, vamos a marcaros en el mapa, lo que digo, la dirección de la torre, que aproximadamente estaba en esta dirección. Entonces voy a marcarme por aquí un punto de ruta, más o menos, para tener una referencia al punto amarillo, ¿vale? Voy a subir un poquito más de altitud, para no chocarme ahí con las montañas. Ya veis que va súper lento, ¿no? Gira lento, no sube más rápido. Esto parece que hubiese una gravedad de la hostia, ¿no? Es que el planeta tiene una gravedad totalmente normal, pero no va porque no es eficiente la nave por la anomalía electrostática, ¿vale? Entonces, una puta mierda, en definitiva, ¿vale? Ya veis que el planeta tiene 0,95 de gravedad, o sea que vaya así, es de risa. Vamos a subir un poquito más el morro, a ver si libramos aquellas montañas de por allí, ¿vale? Ahí tenemos la nave. Bueno, esta nave está cheta inicialmente. Vamos a ir comiendo de paso. Yo me echo, que sepáis, lo que veis en el inventario. Entonces, la estrategia es la siguiente, ¿vale? La estrategia es intentar dejar... Esta nave no se puede meter en combate, gente, porque no tiene escudos, ¿vale? Y te la revientan en dos, ¿vale? Entonces, inicialmente, la estrategia es la siguiente. Ubicar la torre, dejar la nave a una distancia prudencial, aparcarla, pillarnos el hover, ¿vale? La moto, acercarnos a lo kamikaze cerca de la torre, intentar ponernos la tienda de campaña. Y una vez que tienes tienda de campaña y te has establecido el campo base al lado de la entrada de las torres, que ahora vamos a ver cómo se entra a esas torres, al lío y raideo, ¿vale? Ese es el procedimiento, así que a ver cómo sale. Métete por aquí otra barrita. Yo creo que vamos a darle al escáner, ¿vale? Porque perdona, ¿por qué me estoy yendo a tomar por culo para allí? No me había orientado correctamente. Yo yéndome a tomar por culo. No me había orientado. Ay, la hostia. Me había orientado mal. ¿Dónde he puesto el puto punto amarillo? New marker. Es allí, pero no sé si lo estaba haciendo yo. Bueno, la torre no está bien. No sé, en un momento he derivado. ¿Perdona? Ahí estoy. No entiendo nada. No entiendo nada. A ver, pero si la torre está ahí, que la estoy viendo. ¿Cómo la nueva marca? ¿He marcado mal? ¿Por qué la nueva marca está a 7 kilómetros? ¿Dónde cojones he marcado el punto amarillo yo? Ay la hostia. Es que he marcado mal el punto amarillo. Vale. He marcado mal el... Vale. Fallo mío. El punto amarillo lo he marcado mal. Bueno. Yo sabía la dirección que era y por eso he ido. La cosa. La torre es esto que veis de aquí, ¿vale? Esta es la torre, ¿vale? Y, bueno, es que no se ve ni hostias porque está muy oscuro. No me voy a acercar más porque estamos ya a un kilómetro y me voy a empezar a disparar. La cosa es intentar dejar la nave más o menos. Es que esto, este planeta además para el farmeo y tal, es una locura impresionante. Pero bueno, voy a intentar aparcar la nave en un punto medianamente llano, iba a decir. Y para luego llegar ahí con el... Luego llegaré con el hover. Antes de nada, antes de aparcar, os lo voy a enseñar porque se ve desde aquí, ¿vale? Esto también lo ha bautizado el amigo Neo. Hay una zona en las torres, estas abajo, que son como tomates fosforitos, ¿vale? Veis como una especie de, pincho moruno con un tomate arriba fosforitos. Se ve justo a la derecha de la torre abajo, se ve como una especie de tomate. Bueno, pues ese es el donde está la entrada. Te marcan ellos dónde está la entrada de la base, que luego son un puto follón por dentro impresionante, pero bueno, hoy sé, gente, que habrá sido casi todo el capítulo de cháchara, pero es que son cosas que hay que explicarlo. Y os voy a decir una cosa, que si esto, en vez de explicarlo hablándolo y un poquito haciendo cuatro cosas, nos demos el farmeo, yo os digo que el farmeo que me ha costado llegar, y lo podéis ver en el cuadradito que va avanzando, pues si no han sido, es que no sé cuánto deciros, 5 horas, ¿vale? O sea, que estar hablando 25 minutos o un farm de 5 horas, no sé lo que preferiréis, pero bueno, por lo menos el que esté buscando información de cómo continuar en el tema del DLC, yo creo que lo va a agradecer. Bien, estoy yendo por ahí algo. La nave esta, la zona de salida, está justo donde hace una especie de cuña hacia abajo. Ese es el punto que me interesa estacionar y que quede bajo para luego poder subirme a la nave. Entonces, creo que este sería un buen punto, pero para esto hay que apagar los propulsores, por supuesto. La nave, en principio, no lo voy a apagar, ¿vale? Pero los propulsores, sí.
Vale, a mí lo que me gustaría saber es si estamos de día, estamos de noche. Estamos de día, pero se ve una puta mierda. Bueno, detén la nave, ya está. Hemos detenido así. Como ella quiere, se queda, ¿vale? Entonces, no ves, que no veo. Es que no veo nada, colega. Es que no veo nada, gente. Bueno, esto es así. Esto es así. Te lo ponen así para que sea siniestro. Bien. Salimos, vamos a comer otra barrita, iremos comiendo. Salimos y la táctica que os digo, lo primero es, según salgamos de la nave, ¿vale? Por aquí no es, por aquí. Según salgamos por abajo de la nave, ¿vale? Quiero salir por aquí, podría salir por arriba más fácil, pero quiero saber, sí, si está cerca de la hierba. Quería saber esto. Según salgamos de la nave o antes incluso, guardadito, que sabemos que en Empyrion ocurren bugs y ocurren historias y no hay guardados. Vale, ya empezamos con los infectados. Que hay que lootearlos todos. Y te dan un loot de la hostia, os lo digo, ¿eh? Te dan muy buen loot. Este mismo de ahora nos ha dado, fíjate, 183 de munición. Kit de mejor armas pesadas, muy importante para poder hacerte las siguientes armas mejores. ¿Vale? Hipoma antirradiación. Fijaros el loot que nos ha dado en un momento este elemento de aquí. Dan muy buen loot. El loot incluso demasiado bueno, ¿vale? Incluso demasiado bueno. Y por ahí estás disparando no sé a quién. A otro, ¿no? A un bicho. A un puto perro. Y me viene otro que lo estoy oyendo. ¡Hostia, otro! Vale. Bueno, esto es así, gente. Esto es así, ¿vale? El DLC es así. Lo que se vio en el capítulo pasado fue una broma. Pero claro, en cuanto pasa un poquito la radiación electrostática esta, se mete en todos los lados, pues es, da igual a dónde vayas, ¿qué es esto? ¿Vale? Por todos los putos lados. Por todos los putos lados. Así que nos aproximamos a la base que está ahí, ¿vale? El pilar. En nuestro hover... Vale, ya me han metido una hostia, tú. O sea, es que esto es la hostia. O sea, ya me han metido. Échate una venda. Empezamos ya echándonos vendas. Es que, os voy a decir una cosa. Meten de flipar los NPCs. Meten mucho, mucho. O por lo menos inicialmente es mucho, ¿vale? Y estamos jugando en normal, ¿eh? Está en dificultad media, ¿vale? Vale, entonces. Vamos a hacer acercamiento, lo que os digo. Acercamiento totalmente kamikaze. Pero ya hemos visto que la entrada a la base. Ya sabéis que esta motohover lateralmente sube mejor que frontalmente a veces. Vale, estoy intentando subir la cuesta, que lo mismo no subo. Lo mismo no subo, ¿no? Hay que pillar un poquito de inercia, me parece a mí. Igual lo mismo no subo por aquí, ¿eh? Ojo, me estoy cayendo cada vez más al agujero, ¿qué cojones? A ver, ponte lateral y sube así, despacito. Taca, 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 es lo que os digo. Si te pones totalmente lateral, taca, 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 subes, ¿vale? Subes. Pero hay veces que de frente sube peor. No sé de qué depende. Lateralmente subes. Bueno, a ver si consigo. A ver si conseguimos pillar un poquito de velocidad, al menos hasta la mitad de la cuesta. Venga, 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 con la inercia que tú puedes. Y ahora lateralmente. Madre de Dios, venga, venga, venga. Ahora para adelante, lo tenemos. Lo tenemos. Hay otra cuesta, pero lo tenemos. Dark Pilar, vale. Estamos, lo que os digo. Hay que localizar rápidamente los tomates. Rápidamente los tomates que están en el otro lado. Allí lo vemos. ¿Vale? Entonces, en cuanto lleguemos debajo de los tomates que están ahí arriba, paramos el cacharrillo, ¿vale? Nos lo pillamos el inventario a toda hostia, tienda de campaña y nuevo guardado, ¿vale? Sé que esto es un poquito segurola, pero creerme que cuando veis lo que hay dentro, no lo es tanto, ¿vale? Así que bien, jetpack activado y nos vamos para arriba porque estamos justo donde los tomates. Paramos aquí un poquito, recuperamos el jetpack y para arriba nuevamente. Dale, estamos subiendo, bien. Vale, estos son los tomates, eso es una torreta, cuidado, ¿vale? Y esto es la entrada a la base. Ya estamos dentro de la base, así que empezamos el raideo. Esto seguramente os lo parta en dos. Estos huevos hay que reventarlos, ¿vale? Porque tienen loot, tienen... Simelita. Vale, así que muy importante. Hay que ir pillándolo todo. Lo que no sé si... No sé si se pueden lootear sin romperlos. Pero es que tampoco sé. Sé que los bichos, los aliens, los gusanos, salen de huevos. Pero no sé de cuáles. Porque veis que ese... Este, por ejemplo, ¿lo puedo lootear así? No. Pero hay algunos que salen bichos, ¿vale? Entonces, bueno... Extraña que no salgan más bichos. Hay que ir looteándolo todo, ¿vale? Todo lo que se pueda hasta que el inventario nos lo permita. Y los huevos azules, esos que se ven, son también muy importantes, ¿vale? Inicialmente porque te van a dar sanaciones, ¿vale? Te van a dar curas. Joder, de verdad.
De verdad, seguimos con lo de la colisión, de que se cae el personaje. La adherencia, madre de Dios. Vale, pues estos paquetes de salud me los pongo directamente aquí. Vale, de este dame. Joder, de verdad. De verdad. Esto es para mi harino chargot. Bueno, y una cosa importante, importante, llegados a este punto, es la siguiente. ¿Veis el bichillo este, no? Bueno, pues hay diferentes... Larva, ¿vale? Las larvas, vamos a hablar con propiedad. Pues hay diferentes tiers de bichos, ¿vale? Están... Hostia, este había que pillarlo directamente. Bueno, esto se ve, por cierto, para los que no hemos jugado hace mucho tiempo, antes no había esto. Estos son los paquetes de salud pequeños que curan 250, los grandes 450... y luego están los intermedios, creo. No, este es el mediano. Y luego el pequeño. Hay uno más pequeño. Este es el mediano, ¿vale? Hay pequeño, mediano y grande. Nos faltaría por ver el pequeño, que son más cortitos. Bueno, lo que está diciendo de los bichos es que si tú no matas una larva en un cierto periodo de tiempo, la larva evoluciona. ¿Vale? La larva evoluciona a su siguiente estadio, que es perro, ¿vale? Que se llama dog, se llaman perros. Entonces, de larva. Joder, de verdad, para subirme aquí a los putos balcones estos de mierda. ¡Qué asco! Bueno. ¡Ah! Y encima no te... Perdona. Pamear y no echar gota. Bueno, pues evolucionan de larva a perro, de perro a soldado. Y de soldado... Ya no sé decir, porque el siguiente nivel de soldado sería nivel reina. Pero ya no sé si de soldado evolucionan a reina o se quedan en soldado, ¿vale? Entonces, a lo que voy es que cuando te salgan los bichos, imagínate que te vas y no los cargas o lo que sea, no te los cargas o escapas, lo que sea, evolucionan y luego las putas larvas son cada vez más jodidas porque evolucionan al siguiente nivel y son potentes. Eso está muy bien, ¿vale? Estoy oyendo. Vale, vale, vale. Cuidado, me he quedado atascado con algo. La musicota es de auténtico escándalo. Me he cargado a dos de un escopetazo. Muy bien. Vale. Pero el tema de que evolucione, no os preocupéis, porque ya dará tiempo a verlo en algún momento. O sea, no lo voy a provocar yo, ¿vale? Bueno, es súper oscuro, eso tenerlo en cuenta. Es mega oscuro esto. Da sensación como si estuviese esto... Como si estuviese apagado, ¿no? Esto. Bueno, seguimos. De momento hemos pillado ya. Ojo, 5 paquetes de salud grande, bastante cheto. Y 3 medianos. Me voy a colocar los medianos inicialmente aquí, ¿vale? Bien, y esta base, que ya os digo, esta torre, son... Hay diferentes, o sea, soy consciente que hay diferentes. Entonces, iremos viéndolas poco a poco, lo que no sé es cuántas diferentes hay. Y iremos desglosando, viendo los laberintos de su interior, porque son jodidos. Son jodidos, ¿vale? Ya veis, de momento es todo lineal lo que hemos hecho. Totalmente lineal, hasta este punto. ¿Vale? En este punto creo que es donde se desgraba por primera vez. Podemos o introducirnos aquí por este orto o seguir por la derecha. ¿Vale? Hemos venido de aquí. Vale, nos vamos a meter por el orto primero, porque si no me equivoco esto no tiene salida luego. ¿Vale? Entonces, aquí ya nos saldrá una buena horda de bichillos. ¿Vale? Deciros que también he estado haciendo pruebas, porque el juego de rendimiento, sobre todo cuando entra esta mierda electrostática y se vuelve el planeta asqueroso, o sobre todo cuando estás en el espacio, en la niebla roja, ¿vale? Va de puto culo el juego, pero he detectado que si le pones el DLSS, no, el otro, el FSR, si lo digo bien, yo al menos lo tengo puesto en calidad, o sea, justo un poquito, ¿vale? Sí que mejora el rendimiento. Pero el DLSS no. O sea que en este juego, no me digáis por qué, el FSR va mejor, ¿vale? O por lo menos a mí me iba mejor. Vale, bien. Entonces, lo que os digo, aquí hemos venido a esta zona, pero creo... Tampoco me he traído explosivos, ¿vale? Que también se podría haber traído explosivos, porque soy consciente de que hay algún punto en el que estas bases te lo ponen como computada. Todos los bloques son indestructibles, ¿vale? O al menos con nuestras armas actuales. Pero hay algunos bloques que sí se pueden destruir con explosivos, pero no hemos traído explosivos. Entonces, pero tampoco es necesario, ¿vale? Y tampoco sé cuáles son los bloques. Entonces, bueno, sin más. Aquí hemos entrado a este orto, hemos visto esto y ya está. Hemos entrado para esto y volvemos a salir. Agachándonos aquí, volvemos a salir, ¿vale? Y seguimos lineal por aquí, ¿vale? Entonces esta base tiene... Estas bases en general, estas torres,
tienen laberintos, diferentes laberintos, hay que ir fijándose bien en las alturas y tal. Vale. Bueno, inicialmente esto, quitando el orto ese de la izquierda, es bastante lineal. Vale, me extraña que no me salgan aquí más bichillos. Vale, aquí veo que también se medio... Ahí se bifurca, ¿vale? Y veis que se puede pasar para allí. Vale, y por aquí también. Vale, bueno, pero viene a morir. Viene a morir aquí. Vale, no, viene a morir, hostia, sube para arriba, hostia puta. Vale, ya la estamos liando. Vale, ahí veis que esto se puede pasar por aquí. Vale, vale, hostias, vale, vale. O sea, por aquí tiene triple camino, vale, para. Vale, pero por atrás me iba para arriba. Por esta rampa, hemos venido desde aquí, ¿vale? Entonces, desde aquí. Por arriba. Bueno, pasas a la zona alta de esta misma sala. Y continúa. Ah, pero no tiene salida. Vale. Y contenedor con más curas. Mira qué chetada de curas. Vale, vamos a ir de momento con los medianos. Vale. Los pequeños, por cierto, son estos que curan 75. Y las vendas curan 85. O sea, los pequeños curan menos incluso que las vendas. Lo bueno que tiene es que te puedes echar una venda y uno de esos a la vez. Entonces creo que funciona que te curas el doble, ¿vale? Entonces, bueno, lo iremos viendo. A ver, aquí arriba realmente hemos subido para nada. O sea, para esto. Vale, pues me gusta porque así no disgregamos tanto, ¿vale? Entonces, sí o sí, hay que bajar, meternos por esta puertecita azul. Y aquí vuelve a derivar otra vez. ¡Hostias! ¡Qué susto, cabrón! ¡Qué susto! Ocurren estas cosas, gente, hay que aprovecharlo a muerte. O sea, lo que viene siendo a muerte el que se queden atascados, ¿eh? A muerte, que ya luego nos pasará que nos quedemos nosotros atascados. Vale, entonces he tirado de la puerta hacia la derecha, pero también tiene por ahí, ¿eh? Entonces no sé si sería por la derecha o por la izquierda. Bueno, bien, contenedor. Contenedor de supositorio potente. Vale, todo esto, gente, no lo voy a ir pillando porque me voy a llenar el inventario. O sea, aquí cobre ya tengo, hierro ya tengo, la puta pistola de mierda, magnesio tengo, la SMG es la cutre. Entonces, evidentemente, luego cuando te hagas la base, lo típico, tienes que venir con la nave, pillar todos los contenedores, una vez que puedes abrir con la multitud, pero inicialmente, ¿vale? Lo comento por si alguien dice, hostia, ¿que te lo has dejado? No, queriendo, ¿vale? Bien. Y esto no tiene continuación por aquí. Me gusta. Me gusta que no tenga continuación, siempre y cuando tenga otro punto por donde sepa que continúa, en este caso, ¿vale? Bien. ¿Qué cojones es aquello ahí arriba? Qué mala pinta tiene este pasillo, ¿no? Ya ha salido un gusano allí. Que por cierto, que sepáis, el resto de las armas, no me digáis por qué. Espero que no lo nerfeen, pero esta escopeta, lo comentó Guardián el otro día, esta escopeta, que es la básica de tier 1 cutre, está rota, está muy potente, no sé por qué motivo, pero petas bien a los bichos, cosa que con el rifle asalto y con la de francotirador no les hace ni cosquillas. Que lo podía probar, pero es que lo mismo me como una hostia. A ver, me ha echado una venda. El siguiente que me venga, le voy a dar con rifle asalto, con metralleta de toda la vida, ¿vale? Con rifle. ¿Eso qué hostias es, tío? Eso nada. Bien, volvemos a bifurcar. Tenemos derecha o de frente, ¿vale? Aquí fíjense muy bien en las alturas, porque. Ah, efectivamente. Otro contenedor aquí. Y este. ¡Epjo! Espérate, súbete ahí. A ver. Y desde aquí. Vale, tenemos 106 de silicio, el rifle asalto que es igual que el mío, ¿vale? Bueno, bien, vale. Un módulo de perforación, vale, bien. Bueno, pues no voy a pillar nada de momento. Cañón de mano. No he traído ni balas de pistola. La poma de antitoxinas sí que me la llevo, ¿vale? Pues venga. Seguimos. Todo esto ya os digo, luego ya habrá que pillarlo en caso de que salga bien la jugada. Y os digo, no voy a cortar ni media en hacerme guardados. Pero ni media, ¿eh? Ni media, sobre todo al principio. Hasta que le pille un poquito el punto. Luego ya si queremos más adelantar la emoción, me hago menos guardados. Sé que sepáis que tenemos puesto... Mirad el huevo, mirad, ¿eh? Cargador entero del rifle de asalto. Cargador entero. Y no he petado un huevo. O sea, están... Estas armas no hacen nada de daño. Lo que no sé es por qué la escopeta de tier 1 hace tanto daño. Pues me imagino que lo habrán puesto así para que por lo menos tengas algo con lo que empezar en la aventura, ¿no? Pero luego la escopeta de tier 1 va potente. Vale, por ahí veo que continúa bastante. Aquí he visto uno. ¡Hostia! Estaba abogado, ¿vale?
Este sería el perro, sería el tier 2 del gusano, ¿vale? Estaría el gusano y luego el perro. Y ya por encima del perro estaría el soldado. Que los soldados, lo que no sé si todos o algunos solo, se pueden mimetizar, como ya vimos a uno, ¿vale? Se pueden volver transparentes. Creo que como las reinas, también las reinas creo que también se pueden volver transparentes. Vale, a ver, de momento creo que no me he dejado ningún camino por detrás. Entonces en esta sala empezamos por la derecha. Vale. Vale, bien, bien. Looteamos todos, muy importante. La simelite, esto es lo que os digo. Este farmeo que hace los y así, y es un farmeo rico. Rico porque al final es lo que necesitas y son los propios bichos los que te lo dan. O sea, está bien en ese sentido. Es un poco repetitivo en el que todos te den lo mismo, pero bueno. Pues así lo han puesto. Otro perro, ¿vale? Dos perros, no sé si igual si llego a ir más rápido. Igual son perros. Igual antes eran gusanos, lo desconozco, ¿vale? Lo que sí quiero que os fijéis es las hostias que te meten. Vale, ahora tenemos la armadura bien, pero te la revientan en nada. La armadura, al menos la que llevamos, te la destrozan en nada, ¿eh? Lo vamos a mirar. Ahora mismo la llevo bien, ¿vale? Pero que como te la rompan, ya sabemos cómo funciona Empyrion. Como te rompan, como mueras, se te rompe la armadura, o sea, te degrada brutalmente y ya estás jodido. Y ya estás jodido, ¿vale? Vale, esto ya estaba, este también, venga. Bien, y seguimos. Vale. Pues bueno, gente, hoy no tengo idea de terminar ni muchísimo menos el POI, porque no quiero que se me haga ultra largo, y mucho menos con la pedazo de chapa que os he metido. Chapa que a los que ya hayáis jugado el DLC, pues diréis, joder, pues, pues qué coñazo, ¿no? La chapa me la puedo evitar. Pero muchos vendrán al vídeo para saber un poquito cómo va el tema. Muchos que igual ni se compran el DLC, simplemente quieran, tengan curiosidad. Y pues a eso les quiero ofrecer toda la información de cómo hacer todas las cosas. Vale, por arriba veo que hay tema, aquí. Ahí si os fijáis, ahí arriba hay tema. Con lo cual hay que subir. Habrá que subir, vale. Por aquí también. No. Los huevos. Igual me voy dejando cosas, En algún momento, si me dejo cosas. Vale, avanzaremos un poquito más, lo que os digo, y dejaremos el gameplay. Yo lo grabaré todo seguido, por supuesto. Vale, esto es lo que me comentasteis. Que debe estar un poquito roto el tema del loot. El oro no lo voy a coger de momento, pero lo cogeré después, cuando hagamos la base, repito. Pero la pistola épica, es que tampoco, porque es que no tengo munición. Igual me cae munición. Pues acaso la pistola épica me la voy a pillar, al menos pues para probarla, pero fijaros. Que es que no te caen directamente un tier 2 de pistola, un arma intermedia, no, te caen las épicas ya. O sea, en estas torres vienes con la inicialmente con la escopeta tier 1 y sales chetado con las épicas, ¿vale? Que tampoco te creas tú que te valen de mucho en estas zonas, no os penséis. Las épicas, lo digo, comparado con esta escopeta, tampoco te creas tú que van muy allá. Por el tema de la radiación electrostática, pero bueno. Que sepáis que las recompensas son potentes. Entonces, por esta zona no me ha parecido que haya salida de ningún tipo. Entonces, sí o sí, habrá que subir, ¿no? A ver... ¿pero por dónde? ¿Me tengo que subir ahí, en plan, por aquí, por ejemplo? ¿Así? ¿Sí? Me quedo aquí, no te caigas, por favor. Recupérame jetpack y pa'lante. ¡Ojo! Vale, asiento. Toma asiento, ¿vale? Hostia, me voy a echar aquí una... Me voy a echar una ventita. ¡Ah, puertas! Estos son puertas nuevas, ¿vale? Estos son nuevas puertas, vale, vale. Puta madre. Y aquí, contenedor. Ah, pero que no puedo, entonces... ¿Cómo accedo? Lo de atrás igual es una puerta. Puede ser. Y la tengo que abrir de alguna forma. O igual después de hacer la base habría que venir a por este contenedor. Es posible. Bueno, de aquí entonces ya hemos subido al piso arriba. Abrimos esta puta puerta asquerosa. Y bajamos. Y veis que nos introducimos en otra zona diferente. Vale, tenemos por la izquierda para abajo. Madre mía, tú. Esa sí que ha estado rota. Falló tres, pero el cuarto entra gordo. Bien.
Vale, a ver, aquí hay mucho tema. Aquí hay mucho tema. A ver. Primero dispara y luego apunta. Vamos a limpiar aquí todo. No sé muy bien. A ver, para. Voy a volver para atrás. A ver, nosotros hemos venido aquí, por no desorientarme. Lo primero que hemos encontrado es este camino a la izquierda. Pues lo voy a pillar, ¿vale? Voy a empezar poco a poco. Que se vuelve a bifurcar. Ahora empezamos con los problemas. Con los problemas laberínticos, ¿eh? Porque estas bases son la puta hostia. Vale. Perro. Estoy atascado. Pero bien atascado estaba, ¿eh? Está bien jodido. Botón. ¿Qué será? Ni puta idea. Pero hay que activarlo, ¿vale? Hay que activarlo. Con lo cual, pulsa la palanca. Más no te pone ni para qué. Pues ya está. ¿Y qué has hecho? Ni idea, ¿no? Y ya está. Claro. Te hacen venir hasta aquí. No me digas para qué. Para activar esa palanca. ¿Vale? Bien. Yo he bajado esta rampa. Esta es la inicial. Y esta era la otra zona. Que me da a otra boca. Y que continúa. Vale. A ver. Pues me meto por la otra boca. Es muy importante, ¿no? Desorientarse. Muy importante y muy difícil. A ver. Me quedo aquí. Recuperamos jetpack. Me subo allí. A ver, quédate ahí, por favor. No te caigas, hostia, no te caigas. A ver, igual de aquí, directamente, si me recuperas jetpack, subo hasta allí. ¿Sube? No. ¡Ah, hostia, otro botón! Voy a intentar subir directamente a ese de ahí. Estoy enganchado. ¿Perdona? A ver. Voy a intentar subir... A ver. A ese. Voy a intentar subir a este. Me quedarme aquí. ¡Quédate, cojones! A ver, ahí, quédate ahí. Vale, ahí, quieto, bien. Vale. Y ahora, ¡para arriba! ¡Vamos! Lo tenemos. Botón. Segundo botón. ¿Para qué? Ni puta idea. Esto lo hemos dejado en verde. El otro creo que también lo hemos dejado en verde. O sea, creo que estamos como activando algo. Salimos por la boca y seguimos. Vale, perro. Había dicho lo de probar el tema del fusil, o sea, el rifle de asalto. Pero ya lo hemos probado con el... ya lo hemos probado con el huevo. Ya habéis visto qué poco daño hace. O sea, esas cosquillas. Para un poco. Para un poco. Este se me comunica con el de antes, con la recta. Sí, pero este camino no lo hemos visto, ¿eh? Es decir, este que por el que nos hemos metido... Comunica luego con este. Va todo por la izquierda. Debajo estaría la boca esa rectangular. ¿Vale? Seguimos por aquí, pero el de arriba no lo hemos visto. Vale. ¡Ay, la hostia! Vale. Pues esto... Vale, aquí hay tema. Pues esto... Esto es un puente que, si no me equivoco, veis que aquí hay una, digamos, una lámina y aquí hay otra, que con esos botones... Habremos levantado. Y debemos levantar esta también. Y estas dos, ¿no? O sea que nos hará falta encontrar más botones. Para luego saltar de esa zona de ahí a aquella. Que también tiene una puerta y también habrá que abrir. Vale. Vamos por partes. De momento mapeamos esto y nos quedaba una zona de arriba. De momento no nos salió ningún soldado, si no me equivoco, ¿vale? Todos han sido perros. Perros o larvas. Y vamos a hacer el tema este del puentecito. Viene otro botón. Y cuando hagamos el tema del puentecito, ahí lo dejamos. Y continuamos en el siguiente. ¿Vale? Vale. Estoy dando la vuelta a la movida. Vale. ¿Y dónde estará el cuarto botón? Sería la pregunta, ¿no? Cuarto, supongo que serán cuatro. Cuarto botón. Pues por aquí no es. A ver, yo creo que esto... Puedo subir de aquí. Subo hasta arriba. Ah, mira, pues está aquí el botón ya. Vale. Pues está aquí el botón ya. Y ya está. Y ya están todos.
Se me ha abierto aquello del fondo. Me falta alguno. Nivel 16. Puntitos, estupendo. Vale, pues esto es lo que se me comunicaba con lo por donde hemos venido nosotros antes. Digamos, el camino de la derecha era este, que te da ahora acceso a este puentecito gracias a esos cuatro botones. Ah, pues nos falta algo, cojones. Nos falta algo porque eso lo tenemos. Eso lo tenemos cerrado, vale. Entonces, ¿qué es lo que me falta? Vale, vale. Pues, puta idea, tío. O sea, yo he venido por aquí. He venido, esto. ¡Ah, este no lo hemos mirado! Este no lo hemos mirado porque hemos venido por aquí. De lo verde, hemos venido para abajo. Hemos hecho toda la izquierda por abajo. Luego hemos venido de frente de allí. Hemos ido a la zona del puente, pero esto no lo hemos mirado. Así que es lo que nos falta. ¿Está ahí? Está aquí el botoncito. Y este botón. Son cinco entonces, ¿vale? Pues este botón entonces. O igual, igual hay más. Pero de momento vamos cinco. Espérate, y este botón, a ver que me. Me pierdo por aquí. Este botón nos habrá abierto ya la puerta del fondo. ¡Sí! Nos ha abierto la puerta del fondo. Vale, gente. Voy a hacer una cosa. Vamos a dejar aquí el gameplay y en el próximo continuamos de aquí porque me da que todavía faltará bastante, ¿vale? Y prefiero tomármelo con calma. Así que nada más, si os ha molado, darle muchísimo like, compartirlo con vuestros colegas y un abrazo gigante y de todo corazón para todos y cada uno de vosotros que estéis ahí apoyando el vídeo. Nos vemos en el siguiente. Chao.